obedecen cosas. Pero cuando conocemos bien a Dios y nos mentalizamos que somos seres especiales, que el Señor, ¿no es cierto?, Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. No murió por ningún burro, no murió por ningún, ¿no es cierto?, ningún animal, sino murió en la cruz del Calvario por piedras preciosas, por, ¿no es cierto?, personas, en el cual Él sabe la capacidad que tenemos cada uno. Cada uno de nosotros tenemos capacidades que a veces ni nosotros las conocemos, porque no conocemos totalmente nuestro carácter. No nos decimos: Señor, muéstranos como tal somos. Quiero saber ese carácter, si me va a llevar al triunfo, si me va a llevar más allá. No es para contender nuestro carácter, sino más bien es para ser vencedores en el nombre poderoso de Jesús, amén. Por eso Dios eligió un ejército, y el ejército de Dios es un ejército, ¿no es cierto?, de valientes, gloria a Dios. Pero primeramente tenemos nosotros que pensar, cambiar nuestro pensamiento y decir: yo soy importante porque Dios cree que yo soy importante. Y si Él lo cree, ¿no es cierto?, los demás no saben quién soy, pero Dios me conoce antes de la fundación del mundo.